En el predio de la ARP de Mariano Roque Alonso se lleva adelante lo que es la feria que lleva adelante el crédito agrícola de habilitación, Yaya Poponá, Año Paja. Es algo histórico para nosotros porque la ARP siempre, ellos trabajan con los ganaderos y en este caso también ellos están apoyando a los pequeños productores. Vemos el local que nos están prestando y son nuestros clientes que están trayendo toda clase de producción. Traen sandía, melón, productos frutihortícola, productos de ganadería menor, todo. Tenemos más de 50, 55 clientes que vienen de todos los departamentos que están confluyendo en este lugar. Y bueno, la intención es que vendan y que lleven su platita. Porque lo importante, el proyecto se llama Yaya Poponá Año Paja. O sea, que a fin de año tengamos algo en el bolsillo, o sea, no, algo, una buena platita a los clientes y que con eso puedan pasar lo mejor que se puede del año. Esa es un poco nuestra misión. Vienen de los, bueno, 17 departamentos. Ahí en el Chaco, lastimosamente, no pudo venir una cliente por el tema de las condiciones climáticas, pero sí, del resto de los departamentos vienen nuestros clientes. Todos los compañeros también trayéndole a los clientes. En el Chaco ya hicimos en algún momento una feria con la gente del MAC y tenemos previsto el próximo año hacer ferias en diferentes lugares del país. Por supuesto, el Chaco es un polo de desarrollo y está dentro de nuestra hoja de ruta. Este año nosotros estamos cerrando esta feria sin dejar de destacar que tenemos ferias permanentes en Capitán Miranda, Yaya Poponá, y también tenemos en Coronel Oviedo, que hacen miércoles, jueves, viernes y sábado. Esas son ferias permanentes que ya no se cortan. Después, las ferias grandes sí tenemos previsto hacer para el próximo año. Abril arrancamos otra vez con todas.